Buenas tardes, nuevamente voy a traer a ti para que tengas conocimiento. Tienen un testimonio, esto es algo muy valioso y algo muy fuerte. Compárteme tu nombre, por favor. Diana. Diana, bueno, vamos a resguardar la seguridad de ella, no vamos a decir apellidos, pero me gustaría que me digas cuál es el caso que tú tienes y que expones hoy, y por supuesto te estás manifestando. Claro, es más para fuerte. Pedir justicia por mi tía, a la cual mataron hace ya 9 meses, y pues quedó impune, ¿no? La fiscalía dijo se cierra el caso y no hubo más justicia para ella, y yo creo que es algo que no se debe de quedar así. Porque fue un dolor demasiado grande para mi familia y yo quiero justicia para ella. ¿Tienes algo que decirle a la sociedad directamente? Bueno, ahorita me estás externando, si hablas de la fiscalía te estás yendo en dirección a las autoridades. Y a la sociedad, para que no siga ocurriendo esto, ¿qué mensaje tienes para la sociedad? Lo único que les puedo decir es, chicas, cuídense, cuiden a sus hermanas, cuiden a sus mamás, a sus tías, a su familia, a las personas que les rodean. Y si no hay justicia para su familia, manifiéstense, porque solamente así vamos a ser escuchadas. ¿Tú crees que la violencia viene de hombre a mujer? Sí. ¿De mujer a mujer? Algunas veces también. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues muchas gracias por tu testimonio. ¿Y con quién vienes? Con mi amiga y mi hijo. ¿Tu bebé? Sí, así es. Muchas gracias, gracias. Pues aquí está un caso más y bueno, seguramente vamos a encontrar más. Gracias, sigue conmigo.